Ya estamos de vuelta en Cantabria por la mañana recta, final de este programa de lunes. 20 minutos aproximadamente para alcanzar las 2 del mediodía. Ya está con nosotros Inés Celrán de Viajes Altamira. Muy buenos días, Inés. Hola, buenos días. Y hoy vamos a hablar de cruceros fluviales. ¿En qué consiste? ¿Qué son estos cruceros fluviales? Pues mira, el crucero fluvial, eh, los cruceros fluviales es un, es un producto muy atractivo... ...y que ha experimentado un crecimiento en los últimos años casi casi de un 25% y la verdad es que no me extraña. Y así lo recogen el grado de satisfacción de los clientes es casi de un 100%. Y así lo recogen los testimonios, uh -huh. eh, los testimonios de los propios pasajeros. Cuando hacen el crucero en la documentación se les entrega un cuestionario de calidad de servicios. Y bueno, pues normalmente cuando las cosas salen bien casi todo el mundo lo rellena y el grado de satisfacción es casi del 100%. Los cruceros fluviales son aquellas motonaves, aquellas embarcaciones, aquellos barcos eh, que navegan por los ríos más importantes de Europa, como pueden ser el Danubio, quien no le conoce? No? El Danubio, el Rin, eh, el Danubio por, eh, por Hungría, y, eh, Hungría y Austria, el Rin por Alemania, el, el, el MAS y el Escalda por los Países Bajos y el Volga por Rusia. Hay otros más, eh, pero estos son los más demandados. Y concretamente este año, ya te digo que cada año se venden, se venden más. Este año, pues en el mes de Febrero, es curioso, había ya muchas salidas que estaban ya completas para, para julio y agosto. Quizá muchos espectadores eh, puede que, si no lo sabían, lo pueden confundir con los otros cruceros que existen. Los cruceros marítimos son barcos muchísimo más grandes y son eh, evidentemente itinerarios, lógicamente, más lejanos desde aquí. Si tenemos como punto de referencia España, ¿no? son más lejanos, eh, hay muchos días de navegación, eh, estamos hablando de barcos que tienen 3.000, 4.000 pasajeros, la capacidad es tremenda, de gran tonelaje, pero los cruceros fluviales son embarcaciones de cuatro estrellas superior, uh -huh. perdón, cuatro estrellas, cuatro anclas superior o cinco anclas, con una capacidad eh, el más pequeño de 100, 125 pasajeros y el mayor de 250 pasajeros. Claro, ¿eso qué te hace? Eso hace, te da eh, la posibilidad de que el tiempo le rentabilices más. mucho más que lo que se puede rentabilizar el mover a 4.000 personas en un barco marítimo. Y otra característica importante, bueno, hay tres características desde mi punto de vista. La primera es que son tremendamente atractivos. Lo segundo, que son tremendamente cómodos. Eh, y después. Eh, eh, la tercera son los servicios que hay a bordo. Son atractivos porque eh, los barcos navegan durante el día, evitando los madrugones. Mm, está muy bien. Que eso está muy bien. Y se procura utilizar el máximo tiempo del día para eh, atracar en una ciudad y hacer la excursión que está incluida en el crucero. Y después ya por la noche se procura garantizar la comodidad del pasajero para que duerma y así todos los días. Las excursiones están además incluidas, uh -huh. cosa que en los cruceros marítimos no están incluidas, pero aquí en los fluviales están incluidas. Eso no quita eh, que eh, pueda haber, se pueda ofrecer alguna excursión eh, facultativa para poder hacer eh, a una ciudad importante cercana a la ciudad donde se desembarca. Y después, claro. Eh, el, atractivo, eh, ...el atractivo es eh, eh, el estar navegando por un río... ...por un río, eh, normalmente suelen ser de Europa Occidental... ...por un río y viendo desde el barco... Eh, ...todas las mansiones, palacios, toda la arquitectura... Eh, ...todas las bellezas que tienen estas ciudades en Europa... ¿no? ...eso lo ves desde el barco, la otra gran comodidad que tiene es una comodidad el poder llegar al centro de la ciudad, desembarcas en el centro de la ciudad y al ser menos gente, pues a la hora de organizar las excursiones en esa ciudad, pues claro se hace todo mucho más ágil. Unos cruceros fluviales sí. que, como señala Inés, eh, combinan Ocio, combinan descanso, combinan cultura, tienen ahí esos tres factores. ¿Qué tipo de perfil tienen los clientes de este tipo de cruceros? En realidad cualquier, cualquier perfil es apto para hacer este tipo de cruceros. Eh, viaje de novios, eh, familias, eh, eh, parejas, amigos. Lo que pasa es que, bueno, como te quedas en Europa, pues los viajes de novios a veces siempre la... La, la, la idea ¿no? de, de, de aprovechar su viaje de novios que son 15 días para elegir destinos que están más alejados de españa pero en realidad es un viaje que le pueden hacer perfectamente pero normalmente suelen ser familias y, y bueno y cualquier tipo de gente de cualquier de cualquier edad que no sea quizás tanto viaje de novios pero por eso, por lo que te digo, porque parece que la pretensión, ¿no? la es idea siempre es marcharnos lejos cuando tenemos ahí un continente europeo que tiene una riqueza inmensa para poder, eh, para poder, eh, para poder ver. ¿no? Y, y a bordo, además, eh, el personal está muy cualificado, es un personal muy preparado, es exclusivamente para turismo español. Hay dos grandes eh, tour operadores o mayoristas para organizar los cruceros fluviales. Eh, ...muy importantes y de un calado importante aquí en España... ...que son las que realmente fletan los barcos... ...y son exclusivos de ellos... ...con lo cual siempre son españoles los que van. ¿Qué duración suelen tener Inés estos, estos viajes? Una hecho, semana, una semana. Eh, suelen tener una semana... Eh, se, ...se llega a, al primer país en avión... ...puesto que la propia mayorista... ...que ofrece el billete de avión... ...normalmente suele ser desde Madrid o desde Barcelona... Eh, llegas, eh, pues por ejemplo, para poner un ejemplo, si estamos haciendo el, el crucero fluvial por el Danubio, comienza en Austria y acaba en Hungría, pues en, en Austria pues vuelas a, a, a Linz, eh, comienzas el crucero fluvial y después ya sales por el último punto de escala que es Budapest, entonces tienes el billete de ida y vuelta incluido, evidentemente los traslados desde el aeropuerto al barco y del barco al aeropuerto, y después en el barco, pues ya te digo, las excursiones incluidas en aquellos puntos donde se atraca, alguna opcional, que muchas veces no merece la pena, ¿no? porque eh, ya el, como todas las ciudades que tocan los cruceros fluviales son eh, ciudades muy importantes, sí. pues quizás no haces una excursión a eh, facultativa a otra y dejas de ver esa, a no ser que casualmente, pues atraques en Salzburgo. Conozcas ya Salzburgo y puedas comprar una excursión facultativa a Heidelberg, por ejemplo. ¿no? Entonces, sí, la comida a bordo es excelente, no es buffet, ¿Ah? es servido en mesa. Y lo que te comentaba de la familiaridad entre sí. el personal a bordo y de la clientela, ¿no? que al ser tan pocos, pues ya prácticamente te acabas, ¿no? te acabas conociendo y ya el segundo día el personal se dirige a ti por tu nombre y eso realmente eso se gusta agradece. muchísimo. Y los camarotes están muy bien preparados, no son de lujo, ¿eh? Quizás eh, el lujo no alcance a los, eh, al, al lujo que tienen los camarotes en los cruceros. Bueno, pero estamos viendo en esta imagen que no están nada no mal. No están nada mal, no están <laughs> nada mal. Y además tienen aire acondicionado, tienen baño completo, tienen televisión vía satélite, tienen radio, tienen nevera y caja fuerte. O sea que lo imprescindible, desde luego, lo tienen. Pero quizás lo que es la, la decoración uh -huh. y el lujo que tienen algunos, eh, no todos. Después son todos exteriores, dependiendo de qué cubierta vayas, que como mínimo hay dos, máximo hay tres, no hay más. Los cruceros marítimos estamos hablando de 14, 15, 16 Una cubiertas. Próxima. Con lo cual el acceso, todo esto, todo esto conlleva a que sean cómodos, ágiles y rentabilices bien el tiempo. Pero son cómodos, muy cómodos. Seguro que muchos espectadores nos están viendo y se dirán a sí mismos: es que yo me mareo, se moverá mucho ese barco, se mueve mucho, Inés. No, ¿qué va, si van prácticamente creo que alcanzan entre los 16 kilómetros por hora o 25 kilómetros por hora, que, o sea, eh, que es que además, claro, lógicamente los ríos no son tan caudolosos como los mares. Claro. ¿eh? Eh, eso está claro entonces pues eh, yo creo que marearse a nadie le he oído comentar que se haya mareado por, por, por ese motivo porque van eh, van van con una, con una velocidad muy muy vamos muy pausada ¿eh? muy pausada qué comodidades dirías que tiene un crucero fluvial inés pues es como estar eh, es como llevar eh, eh, a cuestas un, un hotel boutique ¿eh? porque son eso al final son unos hotel boutique Después están, eh, y, y claro, no tienes que, que, que mover las maletas, eh, las tienes en tu camarote, comodidad, sobre todo por eso. Pero sobre todo, yo creo eh, que lo atractivos, o sea, el, el, lo, lo atractivos que son por lo que ves desde el barco. O sea, no es como los cruceros marítimos que ves agua, y agua, y agua, y agua, y agua, y agua, hasta que llegas al punto. Y después, otra de las curiosidades que a los pasajeros les deja como anonadados es el salir. De, de una, o sea, zarpar de un puerto, de una ciudad impresionante, que cuando estás zarpando la estás viendo, estás viendo. justamente detrás de ti, y amanecer en otra ciudad completamente distinta, por aquello de que sí. se navega durante la noche y durante el día se... Es como se una llega. sorpresa lo que te vas a encontrar exacto, al día siguiente. Exacto, pero no, no, son tremendamente cómodos, llevas el hotel encima y te, vamos, te vas moviendo en un hotel boutique de, 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 de lujo. Eh, sin darte cuenta de que realmente eh, sin tener ningún, ningún trabajo tuyo personal no y algo que comentabas yo creo que lo has comentado antes también eh... Todo el servicio que esté a bordo habla el español, que también es importante para el cliente. Claro, porque sí, como no sabe son idiomas, lógicamente. Claro, porque como los, eh, los barcos eh, fluviales de estas dos eh, compañías eh, o tour operadores españoles que he comentado antes están preparadas y enfocadas al turismo español, todas las guías son guías oficiales, cualificadas, de habla españa, bueno, son bilingües, ¿no? Uh -huh. eh, pero todo el, todo, el pas todo el pasaje que va es de habla española. ¿Con cuánto tiempo aproximadamente conviene ponerse a organizar, quizá algún espectador que nos esté viendo le puede apetecer, le has despertado el gusanillo de los cruceros fluviales? A la hora de organizar, de mirar calendario, ¿cómo funciona un poco? ¿Conviene ir con tiempo, me imagino, como siempre decimos? Pues la verdad es que teniendo en cuenta el, el grado de crecimiento que, que, que han experimentado en los últimos años, si es una fecha crítica, eh, la que la que en la que han pensado eh, viajar que lo hagan con mucho tiempo de anticipación en enero o en febrero porque es que además se se benefician de un descuento por venta anticipada que llega hasta el 8, 9 y 12%. Que se nota. Exacto. Y después, a la hora de, de bueno pues de tener que, volvemos a lo mismo que hemos comentado en otros programas refiriéndonos a otro tipo de viajes. no Claro, pero es que si me comprometo en febrero a hacer el crucero fluvial, ¿qué pasa si lo cancelo? Pues es que los gastos de cancelación son exactamente los mismos, habiéndolo concertado en mayo, en junio, para salir en julio, que habiéndolo hecho en febrero. Es exactamente el mismo. ¿Son viajes que se pueden hacer todo el año, Inés? No, los cruceros fluviales claro. comienzan, eh, no estoy segura, el mayo desde luego. desde luego, no estoy segura si en abril, creo que no, creo que es el mayo, y finalizan en septiembre y octubre, ¿eh? excepto el del Volga, que transcurre por la Unión Soviética, que yo creo que tiene... Un periodo un poquito más corto de, de venta, creo que tiene menos programación. ¿eh? De todos los cruceros fluviales que hay, que nos has ido brevemente mencionando, ¿hay alguno que te parezca especial por algo? Bueno, los tres primeros que te he dicho. <risa> <risa> lo eh, tiene muy claro, como puedes claro, comprobar. Lo tengo muy claro: el Danubio, el Rin y el Volga. ¿eh? El Volga, por, ser, eh, por transcurrir a través de eh, ocupar ¿no? una, una, una nación como es Rusia, que es tremendamente larga. Hay uno de 11 días, los demás suelen ser normalmente de 7 noches, 8 eh, días. Y ya te digo cómodo pues porque te dan el avión, te dan los traslados. Y después eh, por la noche, a pesar de que sean eh, en barcos con una capacidad pequeña, aparte de la famosa cena del capitán que se hace en todos los barcos fluviales o marítimos, pues hay otras cenas temáticas también eh, en el barco, hay actividades también por la noche dijéramos que es que es que es un crucero muy cómodo. Muy cómodo. Que es lo que buscamos también cuando viajamos. ¿no? Y sobre todo el que te garanticen la comodidad eh, nocturna es importante, porque al día siguiente muchas veces en los cruceros marítimos te están ya con la megafonía a partir de las 6 de la mañana, eh, la gente que tiene o que ha comprado excursiones eh, para poder hacer, que no están incluidas, hay que mover 20, 30, mm -hmm. 40, 100 autobuses eh, y todo eso hace pues, que... Eh, todo eso hace que se requiera mucho más tiempo para poner al personal, al, personal no, al pasaje en funcionamiento. Pero es que aquí es todo tan cómodo, tan cómodo y sobre todo la belleza de los lugares que se tocan, la belleza que hay en los lugares que se tocan. Bueno, pues ya saben, anímense a probar, porque además, como decíamos en ese al principio, un tipo de viaje que, que está aumentando mucho, que ha aumentado mucho este último año, o sea, que algo tienen. Claro, porque yo creo que ven la comodidad de ver Europa en, sin moverse en un barco muy cómodo, donde todo es muy accesible, en lugar de hacerlo en un autobús, sí. haciendo un circuito que quizás es mucho más pesado no tienes alternativa de decir no hago esta excursión me quedo aquí porque tienes que continuar sí, claro, eh, claro, claro. ¿eh? lógicamente el tienes programa que, que está diseñado y bueno y en un barco en un momento dado pues eh, si en un momento dado no te apetece o te apetece ir por tu cuenta o quieres renunciar a la excursión que tienes incluida y te quieres, pues no sé, bajar en Salzburgo y estar un poco por tu cuenta, pues sabiendo a la hora que zarpa el, el, el esto lo puedes hacer. Una manera distinta de viajar. Sí, exacto, pero sobre todo, ya te digo, atractiva, cómoda y de grandísima calidad. Bueno, pues ya saben, si quieren probar alguno de estos cruceros fluviales del que, de los que hoy nos habla Inés Celdrán o solicitar más información, les estará esperando en Viajes Altamira. Inés, muchísimas gracias y te esperamos por aquí en unos 15 días aproximadamente. Gracias a vosotros. A todos ustedes, es todo por hoy. Muchísimas gracias por arrancar la semana con nosotros. Tienen una cita mañana a partir de la una, menos 20 del mediodía.